The Utah squad was composed of 5 law enforcement riflemen. They used Winchester rifles. 4 were loaded with 30 caliber ammunition. 1 was loaded with a blank. This way, the squad would not know who fired the fatal shots. Preparations for hanging have changed little in half a century. The most recent was in Delaware in 1996. Convicted murderer Billy Bailey chose hanging over lethal injection, saying, "I'm not going to let them put me to sleep." Before the hanging, the rope was boiled and stretched. Increíble. Juan, ¿qué se siente cuando uno va a morir? ¿Qué le pasó por la mente cuando usted creía que iba a ser ejecutado? En esos momentos uno está preparado. Lo que uno siente más es cómo la familia se va a sentir cuando ejecutan a una persona. En mi tiempo era la silla eléctrica y era bien difícil porque uno sabe el momento preciso cuando lo ejecutan, porque las luces aprenden y apagan. Aprenden y apagan, y uno oye ese sonido cuando están cargando la silla eléctrica con electricidad, porque son 2010 voltios que tiene que correr por su cuerpo para ejecutarlo, y uno oye este sonido que todavía está en mi mente. Y esa era la parte más fuerte para mí. ¿Ha tenido usted pesadilla de que lo están ejecutando? Sí, he tenido pesadillas. Todo que está que ha salido, como yo he salido, su primo de lo que llaman en inglés distrés postraumático. Luis Fernández, todos. Luis Fernández, del punto de vista religioso, del punto de vista moral, dice que Dios es el único que da la vida y que quita la vida. ¿Cómo enfrenta el sistema judicial esa máxima, pudiéramos decir, religiosa, teológica y filosófica? Me voy a ir del libreto diciéndote las palabras de Cristo. Vamos a dejarle a Dios lo de Dios, vamos a darle al César lo de César y a Dios lo de Dios. En el Testamento Viejo, la pena de muerte era cuando era diente por diente, ojo por ojo. El código moral. Y la pena de muerte se permitía. El nuevo mensaje de Cristo, que es el del amor, no creo que uno quiere que lo... Están los 10 mandamientos, no matarás. Correcto. Por eso viene hasta del Testamento Viejo. Es muy difícil reconciliarlo, pero lo que hace la Iglesia en ese tipo de cosas es que las cuestiones, vuelvo a repetir, del César, son del César, aunque fíjate que siempre la Iglesia Católica intercede para que no haya penas de muerte, por lo menos en este país. ¿Cuáles son los mecanismos, si puedo explicarlo brevemente, para que una persona como Juan Meléndez se salve de la pena de muerte? ¿Qué seguridad hay para que el que va a ser ejecutado sea exactamente el culpable y no se esté cometiendo una injusticia increíble? Bueno, vamos a empezar que Juan es de los dichosos, en más de una manera. Pero fíjate, desde el momento que uno lo condenan a la pena de muerte hasta que se ejecuta la pena de muerte, hay un averaje de 178 meses. Durante ese periodo de tiempo, los abogados... O sea, más de casi 15 años. Sí. Más o menos. Sí, y entonces ahí es donde si van a encontrar alguna prueba, se debe encontrar. Lo que pasa con esto es que por lo general hay que probar que uno ganaría el juicio de nuevo. Entonces ha habido casos que hemos hablado aquí de ellos, donde la persona recanta o dice, no, esa no fue la persona que cometió el delito. Y es un proceso lento y es un proceso costoso. El 91% de las personas que le dan la pena de muerte no tienen título de bachiller. A lo que más van es a high school, bueno, bachiller, pero no van a la universidad. Y entonces los recursos se agotan. Fíjate que siempre hay cortes en lo que es el sistema penal para los abogados de defensa. Y hay una onda muy popular en este país que dice una apelación y basta, que no se le dé más. Acuérdate que cuando uno tiene que pasar por el Estado, y entonces si en el Estado, después que uno agote todos los recursos ahí, puede ir a la Corte Federal. Y el hecho de que 140 personas han sido exoneradas en los últimos 10 años demuestra que el error es falible y uno no quisiera cometer ese error y ejecutar a una persona que no debe ser. Cuando se comete un error, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los dolientes? ¿Pueden iniciar acciones contra el Estado si se prueba que se cometió un error? El Estado tiene cierta inmunidad. Y como te acordarás, porque hemos tenido casos de estos aquí que hemos traído a la televisión, la legislatura puede determinar
hacerlo o no. Está el caso famoso de Pitts y Lee, que es un caso de la Florida, donde el señor Pitts trabajaba en la Corte Juvenil y le pidieron a la legislatura, después de haberlos tenido más de 20 años en cárcel y en la condena de muerte, que les dieran algún tipo de dinero para regresar, y la legislatura votó que no. Pero tuvimos también el caso del violador, que era un señor cubano, que también a raíz del... él no estaba condenado a muerte, pero a raíz del proyecto de inocencia se recuperó su libertad y le dieron, la legislatura decidió darle un dinero. Luis, Juan Meléndez, ¿a cuántos recuerda usted que fueron ejecutados, ex compañeros suyos? Cuando yo llegué al corredor de la muerte en el estado de Florida, habían ejecutado el décimo, y cuando salí, 51. 50. ¿Y los conoció a todos? Sí. ¿Cuál fue el que más le impresionó? El de Leo Jones, el de Pedro Medina, que se quemó la silla, cogió fuego 3 veces. Recuerdo ese caso. Pedro Medina fue un cubano que fue impresionante porque 3 veces tuvieron que darle la descarga. Cuéntenos cómo fue ese caso de Pedro Medina. Ese caso hizo noticia mundial porque la silla cogió fuego, pero la silla cogió fuego 3 veces. Cogió fuego con un amigo mío que se llama Jesse Tefaro. El caso era en Miami también, dos policías. Cogió fuego en otro caso. El último que cogió fuego fue con uno que le decían Dave. Ahora bien, cuando técnicamente, para finalizar, el doctor Luis Fernández, cuando una persona es condenada a muerte, en el caso de la silla eléctrica, le dan una primera descarga y no muere, ¿no se cumplió la sentencia ahí? No, porque no ha sido ejecutada totalmente. Pero ya pasó por la silla eléctrica. Muy interesante, Oscar. En Inglaterra, cuando uno se trataba de suicidar, en los tiempos antiguos, la pena era pena de muerte. Entonces, si uno fracasaba en el intento, lo mataban. Ya la silla no se usa. Ahora, ¿se modificó la sentencia, condenado a la silla eléctrica hasta que muera? Dice sí, la sentencia. Sí. Y sí. Si hay un error y dice hasta que muera, sino condenado a la silla eléctrica, y el tipo dice, ya yo cumplí, ya me sentaron a la silla eléctrica y no me mató. Hasta que se muera. Hasta que se muera. Esa es la coletilla. Gracias. Por eso cuando ahorcaban a la gente era hasta que se muriera. Hasta que se muriera. Juan Meléndez, muchas gracias nuevamente. Luis Fernández, muchas gracias. Y cuando...